qué rollo, qué patín, qué chón. Mire, pues aquí me encuentro ahorita aquí en la cuesta, aquí en este loncho, aquí antes de subir la Rumorosa. Estamos a punto ya de ir a agarrar carretera, con rumbo a la carretera San Rumorosa. Mire, por ahí está la carretera donde vamos a agarrar, ahorita vamos a pasar un carro ahorita, mire. Por ahí vamos a agarrar, ahorita vamos a subir la Rumorosa, gente. Vamos a tomar el video ahorita de noche aquí en la Rumorosa. Nunca he tomado de noche, nomás una vez mi sobrino lo tomó, pero no estaba muy bien. Ahorita voy a hacer lo posible de que salga bien el video para que lo miren, para que se detenga la gente que me apoya, gente. Que como les dije, uno trabaja para ustedes haciendo los videos, para que se detenga con su familia, con sus amigos, ya sea en su tableta, en su televisión o en su celular, gente. Ahí estamos en contacto. Vamos, les invito a que recorran conmigo la Rumorosa de noche. Miren qué bonita se va a mirar. Ahí estamos, saludos y bendiciones desde la cuesta aquí en Baja California Norte, gente. Aquí entre Mexicali y La Rumorosa. Ahí estamos, hasta pronto y que Dios los bendiga. Nos vemos. Bueno, gente, pues ya vamos a empezar a subir poco a poquito ya La Rumorosa. Una toma de noche, ya ven que pues no había tomado de noche, puro de día. Como les digo, una vez tomamos, pero era mi sobrino y pues ahí más o menos lo tomó él como pudo. Pero esta vez lo tomo yo. Mira, ahí se mira muy bonita la imagen, mira. De Dios y Madre Santísima nos sigue subiendo la Rumorosa, gente. Ahí vamos para arriba de la Rumorosa, armado, lentamente, sacando video. Jóvenes, como pueden ver, vean qué curvas. Chequen. Una chulada de carretera, ¿eh? Una chulada, vamos que vean, Mario. Chulada. Pues la música se ve más bonito, pero no se puede poner música porque YouTube la reclaman, canciones de pone uno. ¿Música de? Sí, cualquier música, la música que puede poner, la música la sin cantar, fuera como pista. Sí. Vamos a ver, gente, cómo nos sale el video de noche, a ver cómo se mira. Para esa gente que le gusta mucho las carreteras, los viajes, o para la gente que no conoce por acá, para que conozcan cómo está la famosa Rumorosa con sus leyendas. A los que gusten saber de las leyendas de aquí de la Rumorosa, pueden verlas en YouTube. Pueden buscar la leyenda de la enfermera de la Rumorosa, pueden buscar el trailero de la Rumorosa, pueden buscar al ciclista, al motociclista. Hay varias leyendas ahí, pongan nomás ahí en el YouTube las leyendas de la Rumorosa, ahí les va a salir todas las leyendas de aquí de la Rumorosa, lo que ha pasado aquí. De subida y de bajada. Esta nomás de subida, porque de bajada no, está por otro lado. Poco a poco subiendo la gente. Ahorita ni modo de pararnos a ver algo porque pues es de noche, no se mira nada para el lado de los donde están los voladeros, los ¿cómo dice? Los vacíos, los de las montañas. Esto es lo malo que agarremos en la carretera. Ahí poco a poquito, a ver cuánto dura ahorita por subirla. Ya anteriormente he subido en 20 minutos. Puede ser menos, pero pues más peligroso manejar tan recio. Los trailers apenas suben, despacio.
por ahí un borrego cimarrón. Que atraviesan por aquí, ahí decía. Creo que sí. Si miran algún foquito allá arriba del video, son carros, gente que ya van subiendo allá casi ya para terminar la subida. El cinturón está pitando, pero va ocupado. Eso es pasar, pero no siente igual, ¿eh? Eso es pasar así, pero no se me da igual. No, la velocidad lo sigue hacia allá, pues sí. Hacia adelante. Ese es el detalle. Le agarré muy recio, ¿sí? Por aquí está la curva de la herradura, creo que está allá. No sé, la otra. Sí, compa. Te parece como una escuadra esa. Ay, güey. Ya ven, chequen. Qué curvas aquí, la rumorosa. Mira, Mayra, chulada curvas. Bonito la área panorámica. Mira, a los frailes, jóvenes, chequen la chulada. Así es, gente, a esa gente, como les digo, que miran los videos, si no se han suscrito, suscríbanse, regálenme like, comenten y hagan sus comentarios en la cajita de abajo. Cuando yo mire el comentario, tal vez no lo puedo contestar, pero sí les pongo la manita arriba y les pongo el corazoncito, gente. Y ya que mire, ya que tenga tiempo, yo el mensaje, pues ya se lo contesto yo, el comentario. Pero no dejo yo de contestar los comentarios que me hace la gente. Aquí mira, apenas va el trailer, apenas despacito, va subiendo, es doble. Lleva que lleva falfa. Doble remolque. De 15 a 20 más o menos, según como le meto la pata, ¿no? Pero esta carretera, a mí me gusta manejar por aquí, pero también le temo. Okay. Hay que manejarla con cuidado. No, claro. Ahora empiezan más de 50. Sí, a 40 vengo. Bueno, 40 vamos, millas. Por eso. Son 60 kilómetros. Vienes alto. Pero te da bien el luz, mira. No, chulada, Carlos, mira. Sí. Video. Está de día, no igual a la chica que te dio caer. Sí. Ajá, lo de día. No, chingue el video. Se pasa, compa. Pasa la pinche manejada.
Mira, un descanso aquí, un descanso, más chulada. Sí. Talones. En la bajada encuentra el caballo blanco, ¿cómo era, tío? El caballo que anda José Alfredo Jiménez, ¿eh? El corrido. ¿El blanco? Está el caballo blanco ahí, una estatua. ¿A poco pusieron? Sí. Digo, vengo para atrás para que se tome foto ahí. Ajá. Yo lo tomo de video ahí. Una curvita, mira. Sí. Esta es la herradura. Sí. Es que mucha gente dice, ah, yo la rumorosa me la viento como nada, pero no. No, no te dejan la gente aquí. ¿No? Por eso muchas se quedan ahí abajo. Sí. Puro focos, ahorita que se mira, mira, sí. Nada. Así es, gente, métanse a YouTube para que vean las leyendas de la rumorosa, gente. Están nomás que no la miren de noche porque así están tan tenebrosas. Quieres encontrar al fantasma del que canta. Hey. Ahí me lo encontré una vez. Ese, creo, supe yo que según era esposo de una prima de mi hermana que vive en California. Hey. Sí. ¿Qué canta era? Ay, güey, trae. Puedes traerle, van despacito porque no apenas puede. ¿Qué canta era el de? ¿Eh? ¿Qué cantante era? ¿El tanque? El cantante que dices que... Oh, el fantasma, sí, el cantante de banda, nunca lo he oído. Canta banda, canta norteño, anda todo. Sí, sí, eso va. Pobres trailers, gente, apenitas suben, cargados. Ahí si miran algo paranormal ustedes en el video, ahí me comentan, me dicen a ver qué es. Porque uno aquí va manejando, no mira muy bien uno lo que se mira, sino que después ya que mira el video uno, que lo revisa, se pone uno a... ¿Esa es una diferencia? ¿Dónde se fue? Sí, hay veces que se toman videos así, y uno no los mira. Ya me tocó ver en videos en YouTube donde se miran cosas así que el que tomó el video no las mira. No. Hasta después se da cuenta. Y después. Así es, gente, como les dije, pues uno, porque ese es trabajo de uno, es trabajo para ustedes, para que se entretengan viendo los videos. Como les digo, hay gente que les gusta mucho los videos esto de los videos de carreteras, de viajes y eso, de así manejando uno, y pues ahí está, para los que les gusta. Espero le den like y comenten y compartan. Y desde luego, pues los que no se han suscrito, que se suscriban al canal de Barry Barraza. Barry Barraza en YouTube, Barry Barraza en Instagram.
Carlos Barraza en Facebook, Carlos Barraza en Messenger y Carlos Barraza en WhatsApp. Ahí para los que gusten ahí hacer comentarios o algo, ahí está. Pues aquí vamos ya, gente, avanzando poco a poco ya. Falta poco para llegarle. Para llegar allá a la cima, a la altura, ya para terminar la subida de la Rumorosa, gente. Carlos, que se vaya, pues, pero no se va. Donde según son hay más leyendas es por la bajada. Bueno, que la bajada es la carretera vieja y esta es la carretera nueva. Y donde yo he visto la leyenda en YouTube, esa casi es en la bajada. Gente, ya estamos a punto de llegar a la caseta de cobro que está subiendo aquí la Rumorosa. Ya falta poquito ya para llegar. ¿Y qué tal que pongan ese para allá? Otro trailer, gente, miren que no aguantó la subida, miren. Compuesto, pasada. Y también doble se cheque. Semi remolque. La gente, el anuncio, mira, de los precios de las cuotas de aquí de la caseta, miren. 27, creo, los carros, a los automóviles. Entra otro trailer que más carna trae. ¿Cuándo llevas de minutos ahí? ¿Te marca 18 o 19? Está bien, como 20. Sí. Bueno, gente, pues hemos llegado a la caseta de cobre de aquí de la Rumorosa. Caseta de cobre de la Rumorosa. Sí. Salida a Tijuana. Ahí dice gobierno del estado. Sí. De Baja California Norte. Sí. Qué chulada la caseta, ¿eh? Una chulada de casetas. Que se le gusta.
Pelas. Mira, pinche vida, no quiere salir. ¿Qué es? Se pega con los, con el dólar. Bueno, gente, continuemos el camino rumbo a Tijuana. Voy a parar. Yo no puedo pararme. ¿Eh? Se me puede parar aquí. ¿Ya paró? Sí, para terminar. Ah, bueno, voy a terminar aquí en el carro. ¿Qué? Para no pararme. ¿Qué quiero hacer? Voy a terminar el video, finalizar el video. A ver. Está, gente, mira, Tijuana cuota, Tijuana libre.